Gracias a todos, gracias chicos. Bueno, es muy grato estar acá con ustedes en este momento después de tantos años de trabajo. Lanzar un producto como este, es, es, estamos en una etapa muy emocionante para, para BAF. Eh, somos un equipo que nos dedicamos a esto, a investigación, a desarrollo. Fue mucho, mucho tiempo, muchos ensayos, más de 800 parcelas, eh, sitios demostrativos a campo durante la etapa de investigación y desarrollo. Hicimos un trabajo enorme en laboratorio, más de 300 horas de laboratorio, un equipo de RD, de DTMs y un equipo de venta eh, que, que nos está acompañando hoy eh, y esperando este lanzamiento. La verdad que para nosotros es, es un día muy importante, lo vivimos con mucha garra, con mucha emoción y, y bueno, es para nosotros muy grato que nos estén acompañando en este momento. Eh... La verdad que vamos a desarrollar una parte de la presentación que tiene que ver un poco con el contexto de por qué BAF se impone y se mete al mercado de, de, de malezas y al mercado de herbicidas y qué está pasando. Vamos a ver un repaso muy rápido de lo que es SIDUA. Eh, es la, la última innovación, lo último que tenemos para traerlo en un mercado en el cual nos sentimos muy motivados para, para acompañarlos y sobre el final vamos a ver algo de experiencias. El trabajo comienza hoy con ustedes, con nuestra fuerza de venta, creo que a estadio lleno podemos decir, la verdad que es, es muy grato que, como les decía, que nos acompañen. Empieza hoy, hoy es un día de lanzamiento, muchos de ustedes los han conocido al producto ya en el campo porque lo hemos podido mostrar en sus, en sus días de campo y en, en sus lotes de sus, de sus clientes. Y Vamos a estar de acá a septiembre trabajando muy, muy fuerte de la mano de ustedes para, para llegar al día de, de las aplicaciones bien preparadas, que tengan muy buenos conceptos y van a ver que, que es un producto eh, muy interesante para, para complementar sus, sus paletas y sus portafolios y, y su llegada a sus clientes. Eh... Eh, como les decía, es un producto que estuvimos trabajando en los últimos años, más de 50 técnicos referentes nos han ido a acompañarlo, hace dos años se lanzó en Estados Unidos, hoy le toca el turno a Argentina y por eso estamos acá. Eh, en Estados Unidos lo hemos podido ver, el último año lo usaron más de 280.000 productores y para esta campaña esperamos que sea el producto número uno del segmento de presiembra para los cultivos que, que está posicionado, así que es muy emocionante. Y muy alentador tener un, un producto, un producto como este en el mercado. Vayamos a la presentación, lo primero que, que tenía para comentarles es básicamente esto lo han ido viendo, los que estuvieron hoy a la tarde lo han podido ver. Estamos en un mercado que en los últimos años, en los últimos tres campañas, se estabilizó. Pero los herbicidas selectivos dentro de los cuales SIDUA eh, viene a participar tienen un crecimiento de un 10%. Eh, glifosato viene cayendo y el, los herbicidas selectivos vienen creciendo. Hoy en día el segmento más importante del mercado con 1.095 millones de dólares es el segmento de herbicidas selectivos. Y doble, le ganó la pulseada a los, eh, a, al glifosato que era el líder hace cuatro, cuatro años atrás. Insecticidas y, y fungicidas eh, son, son segmentos muy importantes de los cuales BAF tiene eh, una fuerte apuesta. En esos segmentos, insecticidas cayendo por el impacto de, que tiene que ver con, con intacta, aún así creciendo maíz, pero eh, los fungicidas con un, con un fuerte eh, crecimiento en el mercado, acompañando a tratamiento de semillas. Eh, si vemos un poco las tendencias de uso de herbicidas y enfocándonos solamente en un segmento de productos que son los residuales, sacando de lado a las imidazolinonas, un producto digamos, una familia de, de químicos que conocemos muy bien y que hemos desarrollado hace ya muchísimos años y los cuales somos líderes. Si nos enfocamos en los, en los famosos PPO y en las, y en las cloracetamidas, eh, grupos de, 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 de modos de acción similares a los, que, a los donde vamos a entrar a participar con SIBA, vemos que tienen un crecimiento lineal muy, muy marcado y que va aumentando sobre todo en ese crecimiento lineal también va creciendo el, eh, el perfil de control de, de los productos y después vamos a ver un poco a qué se debe y por qué el productor lo, lo, los termina demandando. Eh, ese crecimiento es constante y como les decía recién en el otro slide, es por encima de las tasas de, de mercado. Yendo un poquitito a un trabajo que hizo, que hizo la, la REM, que es bastante interesante. Esta es una tabla donde resumen ellos esos gráficos eh, de impacto de malezas que están muy buenos y que los venimos siguiendo en los últimos años. Vemos que. Eh, que como, como punto importante, la provincia de Córdoba es la que está siendo más impactada con 15 millones de hectáreas afectadas como la sumatoria de estas malezas, y Amaranthus eh, en su resistente a glifosato, o podría ser Amaranthus palmeri y quitensis, o híbridos eh, con, con 13 millones de hectáreas afectando eh, en gran medida a, a los cultivos. Eh... Son, son 38 millones de hectáreas afectadas por un complejo de malezas. En cada uno de los lotes seguramente... Van a encontrar más de una maleza y es por eso que nosotros con SIBA buscamos un producto que tenga espectro de control y que complemente bien ese, ese, esa problemática en la cual no hay una sola maleza problema en un lote sino un complemento de problema. Y fíjense que en este análisis no está rama negra sobre todo porque estaría más de eh, sobre todo muy cercano al 100% de la superficie. Eh, sembrada. Este es un trabajo del CREA, es una información muy interesante. Lo que dice esta información es cómo invierte el productor en cada una de las zonas geográficas, el de las regionales de, del CREA. Lo que vemos es, es que con tratamientos base o lotes eh, eh, de tratamientos habituales sobre los cuales los productores, sin tener una maleza, cuántos llegan a invertir, eh, sin tener una maleza problema o por lo menos una, un tratamiento básico común, un tratamiento habitual, está en el orden de los 55 dólares y los específicos en un promedio de 85 dólares. Eso es, eso es lo que marca el crecimiento que ha tenido en los últimos años y vean la, 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 la importancia que tiene, sobre todo en algunas regiones como son la, las del norte del país. Eh, ¿Qué demanda? Esto es un, un trabajo que tenemos de, de, de mucha información que estamos relevando a nivel de, a nivel de, de marketing eh, con distintas encuestas y evaluaciones de mercado. Cada una de estas son las notas que debe cumplir un producto. En este caso vamos a hablar después de, de un herbicida, pero en general ¿qué mira el productor? Para que un producto tenga una buena nota, para tenerlo en su cabeza y para, para pensar que es un herbicida, en este caso, que es del, de los cuales estaría eligiéndolo. Primero, los primeros dos son persistencia, ahí para los no tan técnicos es cuánto trabaja el producto en el suelo, y eficacia es cuando tenés una maleza nacido qué tal eficaz es para controlar esas malezas eh, en, en, en el lote. Y después, bueno. En estas dos van a ver que vamos a hablar durante mucho tiempo en la presentación. ¿Y por qué? Porque básicamente son dos pilares de la propuesta técnica, de la propuesta de valor y sobre las cuales IDUA viene a resolver muchos problemas. Y después el resto... Como diferentes modos de acción en un contexto en el cual hay malezas resistentes a alguno de ellos y el intercambio que puede haber eh, y el aporte que puede haber en sinergias en, en, eh, en cuanto se involucran más de uno, intervalo de aplicación siembra es clave. En un, en un herbicida de pre-siembra, como estamos, como estamos hablando acá, si tendríamos una ventana, un intervalo de aplicación siembra muy grande, estaríamos perdiendo persistencia adentro del suelo. Restricciones rotacionales de eso conocemos mucho y sabemos muy bien. SIDUA es un, van a ver que es, un, es uno de sus pilares muy importantes. Costo dosis adecuado en función de la propuesta, qué valor le da el productor a ese costo que tiene el producto, que sea compatible. Ahí lo, lo que estamos viendo es que los estudios de mercado hablan de dos, tres y hasta cuatro eh, productos mezclados en el mismo momento, en el mismo tanque, eh, haciendo de esto una sola aplicación y la verdad que ahí van a ver que trabajamos muy fuerte en ese, en ese concepto y tenemos la seguridad de que podemos aplicarlo con tranquilidad adentro eh, en, en nuestras máquinas y tenemos un manual técnico muy fuerte para, para complementar esa, eh, este, este punto. Y después seguridad, que sea un producto seguro, que, 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 que tenga toda la norma y todo el concepto de seguridad que se necesita, todo el stewardship para el desarrollo que ha sido cumplido y, y para la recomendación en la, en la aplicación a nivel del, del usuario final. Eh, lo que nosotros vemos es que cada vez estamos en el contexto de malezas utilizando productos que después van a ver que en muchos de los casos de estos que, 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 que presentábamos recién y que hablábamos hace 45 años, que son familias que hace 45 años han sido lanzadas. Hasta ahora acá es la, la, la puesta, digamos, de, en contexto de la situación en la, que, en la que estamos y vimos que crece el problema de malezas resistentes, crece el uso de herbicidas selectivos por encima del mercado, eh, tenemos un segmento, eh, ese segmento es el segmento más importante, crecen las hectáreas con tratamientos específicos y crece esa, esa, esa inversión. A, a ese nivel y estamos trabajando con productos desarrollados hace 45 años y que ninguno de ellos por sí solo y tendremos que ir a buscar muchas de esas herramientas y, y, y unirlas para tener esa respuesta a campo que el, que el productor está buscando. Nosotros hoy en día hasta el momento teníamos 20 herbicidas eh, eh, posicionados en nuestro, en nuestro portafolio. Y hoy eh, con nueve modos de acción diferentes, y hoy estamos sumando un nuevo modo de acción y un herbicida en un segmento que no estábamos eh, teniendo posicionamiento, y esa es la primera de las, de, de las fortalezas eh, que vamos a destacar. Eh, vayamos a algo eh, que, que tiene que ver con la descripción del producto y por qué van a ver que es tan importante. Eh, esto es uno de los puntos en los cuales ahora no vamos a ahondar. Son las características eh, técnicas que tienen que ver con el perfil físico-químico de las moléculas que están adentro de SIDUA. La verdad que son muy interesantes. Esto es lo que, cuando hablamos de investigación y desarrollo, ¿por qué un producto lo vamos a, lo, lo, nos vamos a encontrar con un producto tan eficaz en el campo? ¿Por qué tiene que ver muchas veces con estas, con estas características eh, eh, que, que, que físico-químicas del producto? Estamos uniendo eh, una familia química nueva en el mercado que no es tan conocida como las isoxasolinas con un PPO, eh, con una formulación de altísima concentración sólida y de baja dosis. Eh, un espectro de control que después los vamos a ver, que controla malezas tanto gramíneas como de hoja ancha y tiene persistencia en, en alguna de ellas. Eh, tiene acción pre uno de los ingredientes activos y el otro post-emergente, algo muy interesante. Y después, yendo un poco a la numerología que tiene que ver con, con lo, lo físico-químico, eh, esto es también muy interesante de analizarlo y de verlo porque es un producto seguro, eficaz, persistente, bueno, cada uno de ellos tiene que ver con toda la ingeniería que hay detrás en el desarrollo de cada una de estas moléculas. La verdad que es muy interesante cuando uno lo puede ver, después van a ver algunas imágenes en el laboratorio que tienen que ver con esa seguridad que nos da y cómo se comportan eh, esos productos en la mezcla. Eh, se absorben eh, tanto por raíz como por, como por hoja y eso es lo que, lo que complementa muy bien al, al, al producto. Recién les decía y hablábamos de productos desarrollados o lanzados hace 45 años. Fíjense en esta, en esta columna es, esto es el modo de acción, el primer compuesto registrado o sea dentro de este modo de acción y los años que, 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 han sido, que han sido lanzado ese modo de acción. Hay productos que han sido lanzados entre 53, 43, 47 años que están en el mercado. Y en algunos casos nos encontramos con malezas resistentes en todo el mundo con números muy importantes. Uno de los de los, de los sitios de acción de, de Sidua es un inhibidor de la síntesis de ácidos grasos, de, de cadena larga. ¿sí? Hace 43 años que están, con 26 productos muy reconocidos, muy utilizados y con mucho con mucha presencia en nuestro, en nuestro campo, pero solamente tiene cinco malezas resistentes declaradas. Y ahí está donde nos encontramos con una de las principales fortalezas. Hablamos de persistencia adentro de, de, de sus lotes y estamos poniendo un producto que, eh, que es de una familia química nueva adentro de un modo de acción que tiene muy pocas resistencias. Y esa es una de las... De las, de las virtudes muy importantes. Y el otro modo de acción que hablábamos, ese de los PPO, hace 47 años, tiene tal vez algún uso más masificado y con algunos problemas de resistencia, está muy utilizado en Argentina, nosotros lo estamos poniendo y es uno de nuestros pilares dentro del producto porque nos agrega la eficacia, ese control que necesitamos de, del producto, controlando la maleza, la maleza nacida y la verdad que es muy interesante poder pensar en un producto de este segmento que tenga persistencia y eficacia al momento del uso. Como les decía, solo se han documentado cinco malezas y entonces estaríamos poniendo una ficha muy importante en persistencia en nuestro suelo con un modo de acción que la verdad es muy seguro hasta, hasta el momento. Ahora enfoquémonos, como les decía, en bien de lleno a, a, a Sidua en, 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 en lo que es la propuesta de valor y qué podemos contarle de él. El posicionamiento va a ser en presiembra. La verdad que la presiembra para los cultivos de soja y maíz, estamos trabajando en maní y el próximo año vamos a tener registro la persistencia que vamos a encontrar en la presiembra dentro de estos cultivos, después vamos a ver que es bastante importante. Y, la, y el otro punto interesante para ver es que es en presiembra. ¿sí? Esa es el, nuestra recomendación. En algunos lugares en Estados Unidos están trabajando desde la cosecha del cultivo anterior, nosotros salimos eh, como primer posicionamiento bien enfocados a la presiembra, que es donde creemos que va a haber mayor valor y vamos a seguir explorando esos otros, esos otros mercados. Esta va a ser nuestra presentación, esta es nuestra caja homologada, va a venir con, con dos bidones adentro, cada bidón para 20 hectáreas, es un twin pack, un bidón twin pack de los que ustedes conocen como, como TwinPack, que hay muchos en el mercado, y va a tener dos. Eh, Dos bidones adentro de cada caja, la caja es para 40 hectáreas, cada bidón para, para 20 hectáreas. Eh, yendo a las recomendaciones de cada uno, bueno, eh, la verdad que esto es muy interesante, hace mucho tiempo que lo venimos trabajando y vamos a tener un manual técnico con toda la robustez que se necesita para dar sustento a este posicionamiento. Pocas veces hemos lanzado un producto con un, man, con un manual técnico tan robusto, con tanta información, que pueda darle seguridad a ustedes hacia el momento de venderlo, al productor al momento de comprarlo y sobre todo al usuario final cuando es el que tiene que poner esos, esos, esos productos adentro de la máquina sin tener problemas y que, y que pueda estar seguro de salir a aplicarlo al campo. Ese manual técnico, por supuesto, habla de... Temas como, como seguramente después en alguna foto vamos a conversar de cobertura verde, de impactos y por qué caudal eh, es tan importante, entre otros. ¿no? Eh, ahora vamos a enfocarnos en cuatro puntos que son los básicos, los que la verdad que cuando decimos qué es SIDUA y por qué lo queremos usar, sobre cuáles nos vamos a, a fortalecer y por qué decimos que es un producto que tiene todas las características para ser el líder del mercado. Vamos a hablar de que tiene 15 días de persistencia extra en nuestros lotes. Una eficacia de control postemergente altísima y muy reconocida por el modo de acción de los PPO, que es muy conocido en, eh, dentro de las familias del saflufenacil y de la familia Kixor, que es nuestro, nuestro gran paraguas eh, en el mercado. Versatilidad, vamos a ver por qué decimos que es un producto versátil. Eh, la verdad que. Eh, que, que se pueda lanzar en Argentina, en el resto del mundo, con todas las malezas que controlan, es un jugador para muchas eh, para muchos lotes, para muchos campos de juego, y, y van a ver que es interesante pensarlo así. Eh, amplio espectro de control de malezas es lo otro, y van a ver eh, lo que tiene que ver con, 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 con el espectro de control registrado. Vamos a la primera, ¿sí? eh, a la primera vamos a enfocarnos con por qué decimos que tiene 15 días extra de persistencia. Eh, esto es un resumen de, de trabajos. Esto es eh, porcentaje de control de malezas en función del tiempo, y esto es cómo cae la velocidad de caída del control de un producto contra otro. Por, trazamos una línea en el 85% para, para ser arbitral y pensar cómo, cómo piensa el productor y cuándo en algunos eh, lotes hace la, la aplicación en esos casos de, de, de rescate. Ahí es donde vemos que que Sidua tiene eh, esos 15 días de persistencia. Después vamos a ver algunas imágenes que complementan esta información. Y esto es un poco el impacto que tiene, que, que, que pierde un productor. Los 15 días de persistencia es un atributo del producto. ¿Qué impacto tiene, qué beneficio tiene o qué tendría como problemática el productor para, enfocarnos, para enfrentar en caso de que no se den esos 15 días? Es tener malezas compitiendo por los recursos. Eh, que no se cierre el surco y tener que aplicar eh, ante de maleza esos repasos muchas veces generan fitotoxicidad o no son del todo eficientes y terminan eh, teniendo un banco de semillas en el caso que, que, que no tuvo que utilizarlo, mucho menor a lo, a lo, a lo esperado o a, lo, a, a ese impacto que tiene la persistencia. Necesitamos de productos que tengan mayor persistencia para no tener tantos problemas eh, de, de banco de malezas que crece adentro de, adentro de nuestro lote. Esto es un trabajo de... De, podríamos decir de invernáculo, que tiene que ver también con, con mucho de lo, que, de lo que estuvimos hablando de las características fisicoquímicas. Estos son caños que son enterrados en el suelo y se hace una aplicación de los herbicidas, se simulan lluvias, se deja pasar un tiempo. Después de un tiempo, esos caños que están enterrados sacan digamos, un, un tocón, un perfil del suelo, se inclinan y se siembran malezas. ¿sí? Lo que te dice cada uno de estos es el comportamiento de los diferentes Productos en el perfil del suelo. Imagínense que acá les estuvo lloviendo y entrando producto y, eh, eh, y, y liciviando, hasta dónde se mueven los productos. Eh, son tres o cuatro pulgadas esto de, de, de profundidad. Eh, lo que vemos con el caso de Sido es que es un producto que por sus características físico-químicas y sobre todo de formulación vamos a poder asegurarnos de que es un producto que queda en el perfil del suelo actuando sobre las malezas. Gramíneas y de hoja ancha, sobre todo las de maleza de semilla pequeña. Y esto es muy valedero porque eso es lo que nos da eficacia y de que el producto eh, eh, persista en el suelo controlando controlando malezas. Eh, pasemos a la, a la segunda, a la, al segundo carácter importante que les recuerdan que les había dicho persistencia y eficacia son los dos eh, eh, digamos más importantes en este tipo de productos que el, que el, que el usuario final eh, valora. eficacia en el control post-emergente eh, la verdad que dentro de, de las características que, que tenemos y que reconocemos sobre la familia Kixor, sobre la, el saflufenacil, que ustedes lo reconocen con HIT, con más de 5 millones de hectáreas tratadas en la última campaña y ocho años en el mercado, es un producto de los líderes en el, en el segmento. Tener esa, esa participación dentro del segmento eh, nos, nos hace ser muy reconocidos y tener mucha seguridad de que este producto tiene una altísima eficacia, que va a impedir que las malezas com, me, compitan menos por, por los nutrientes, que tengan una rápida penetración, un menor riesgo de lavado y, y por eso decido, decimos que Sidua tiene esa es el, el herbicida con mayor velocidad de, de control y contundencia de control dentro del segmento de la presiembra ahora vamos a ver un video eh, van a ver que en el video eh, van a ver la velocidad que tiene la que tiene estos dos tratamientos con glifosato esto este es el tratamiento control horas y la rapidez de control que tiene eh, y, y esto es un tratamiento tal vez convencional en el cual un productor que tenía una maleza nacida pequeña siempre vamos a hablar de maleza de tamaño pequeño la velocidad de control y la eficacia que tiene es muy interesante vean que están pasando apenas eh, 24 30 horas y van a ver el control total que, que se logran eh, por la rapidez como les contaba esto es una de las características que tiene dentro de sus compuestos el zaflufenacil y la familia Kixor con esa característica tan, tan, tan importante. Vamos a la próxima. Eh, ahora veamos versatilidad. Esto, tal vez, eh, es bien conceptual y esto tiene muchísima información detrás, y van a ver la importancia que tiene. De, de, para un productor que tener un producto versátil, un jugador de todas las canchas, un jugador que le dé seguridad para, para aplicarlo. Como les decía, en soja y en maíz, con una altísima selectividad, con, y, y saben que estamos trabajando también en maní, el menor intervalo de aplicación siembra del segmento. Ustedes podrán conocer algunos productos que están en este segmento, en los cuales pueden trabajar con una diferente dosis, acercarse, arriesgar en suelos con... Con, con, con porcentajes de arena altos, con bajo contenido de materia orgánica, la seguridad que nosotros tenemos considua de ese intervalo de aplicación siembra del segmento, el menor intervalo de aplicación siembra del segmento, la verdad que es altísima y, y, y tiene muchísimo valor. Menor dependencia de las condiciones climáticas, podríamos hablar mucho de, de lo que estamos acostumbrados, de atracinas y cloracetamidas, por ejemplo, en maíz. ¿Sí? De un año que no me llovió, que no se incorporó, de un año que llueve mucho, que se lixiviaron y que perdimos eficacia. De complementos de cloroacetamida con PPO residual en soja o en maní. Pensamos que utilizamos un PPO una de las de los PPO del mercado y sabemos que si no llueve anda mejor el otro y un año usamos el otro y si llovió mucho era mejor el otro. Entonces, esa eficacia que tiene, esa persistencia, esa seguridad ante con, esa menor dependencia de las condiciones climáticas es un factor clave. Con 20 milímetros sabemos que se disponibiliza y que queda activo en el suelo para... Para, para estar funcionando y controlando las camadas de malezas. Sin restricciones en, en los cultivos de rotación. Esto es importantísimo. Siempre buscamos un producto que tenga muchísima persistencia, pero que después te, no tengamos riesgos adentro de, adentro de nuestros lotes de pensar: si voy al cultivo de rotación siguiente, a una gramínea, cuánto tiempo tengo que dejar, qué condiciones climáticas tienen. Esas restricciones, la verdad que. Nos, a, a, los, a nosotros los ingenieros agrónomos nos hacen trabajar muchísimo y pensar en desarrollar un producto. La seguridad que tiene en ese contexto SIDUA y en el contexto que hemos vivido en las últimas campañas es, es clave. Eh, como les decía, la altísima selectividad eh, es muy conocido también por ustedes que hemos ido creciendo en dosis y nos hemos ido acercando. En, al momento de la siembra y el impacto que tienen con la fitotoxicidad sobre los cultivos es altísimo. Nosotros tenemos un producto que lo podés aplicar con seguridad cercano a la siembra, con cinco días cercanos a la siembra, y después tenemos la seguridad de tener la persistencia adecuada para, para, para nuestros cultivos. Eh, y por último, el último de los cuatro conceptos claves para no marearlos y, y, y no irnos mucho en el tiempo, el último es espectro de control de malezas. Eh... Está claro, y lo hemos, lo, lo hemos comunicado así, eh, estas son las primeras malezas que, sobre las cuales estamos obteniendo registro para lanzar el producto de esta campaña. Esta campaña vamos a estar lanzando y las etiquetas van a estar eh, eh, registradas estas malezas, las malezas más clave, las más importantes, las que vimos que sobre las cuales el productor tiene un impacto de más allá de 30 millones de hectáreas en el país. Y, Sabemos y lo conocemos como, eh, que les contaba hoy que al, a, a nivel global ya fue lanzado hace dos campañas en Estados Unidos y tenemos eh, gramíneas. Eh, sabemos que, va, que tenemos control en 27 gramíneas a nivel global que vamos a estar trabajando en las que se encuentren acá en Argentina para registrarlas y lo mismo para hoja ancha con hay 27. Creemos que Muchas de las de la familias de, de la familia o, o, o órdenes de, de estas malezas las, las vamos a tener con registro y con control seguro dentro, dentro de, de un par de años en, en Argentina. Eh, la verdad que cuando les decía tenemos como 800 sitios de investigación y, y desarrollo y muchas horas de trabajo en laboratorio. Eh, Teníamos mucha información y no queremos marearlos con, con esos cuadros de barras que siempre el producto que presentamos es el ganador. Nos queríamos enfocar a, a, a contar algunas experiencias y, y saber por qué trabaja SIDA y por qué lo hemos medido y por qué lo hemos testeado como uno de los productos eh, líderes del mercado. Esto es un trabajo que hicimos con el laboratorio de MeterLab. Hicimos, hoy, hoy hablábamos de la necesidad del productor de meter en la máquina muchos ingredientes activos en un momento clave en el cual están haciendo tratamientos de herbicida, pueden llegar a ser un insecticida, coadjuvantes de distintas familias, glifosato de distintas familias. Tenemos en el manual técnico que le vamos a entregar la seguridad de que hay 120 ingredientes activos que fueron testeados y algunos pasaron la prueba y otros no. Cuando un eh, aplicador muchas veces nos llama y nos dice que tuvo problema con una aplicación, que se le taparon los picos, cuando por ahí ustedes vieron algún producto que saben que es muy bueno, pero fue, muy, eh, fue mal aplicado tal vez por un error eh, en la técnica de la aplicación. Los productos son muy buenos, pero cuando se usan bien. Y para que se usen bien tienen que tener el respaldo de un, de un trabajo de investigación y desarrollo eh, robusto como este. Esto es solo un ejemplo de los diferentes glifosatos. Solo eh, cinco eh, glifosatos que, que, hay, que existen en el mercado. Hay 120 testeos como este. Son 300 horas de laboratorio del equipo de Meterlab y pueden llegar a, a estar seguros eh, con orden de adición, con, 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 con orden de carga de la máquina, con caudales, con qué tipo de picos utilizar. En caso de tener pegado o una baja suspensibilidad de esas moléculas, ¿qué recomendación de lavado de la máquina? Es clave que las máquinas que se empiezan a cargar con muchos ingredientes activos sean seguras, que estén limpias y que se trabaje. Para eso tienen nuestra recomendación y nuestro aval de cómo van a, cómo van a trabajar. Vayamos un poco al campo. Estos son algunos de los demos que ustedes seguramente han podido trabajar en el último tiempo. Eso es un trabajo, uno de los tantos en Tucumán de Jero Cáceres, eh, donde, donde pueden ver, eh, digamos, el comportamiento. Esto se es ensalta a la jita de, de Luquitas Paterlini. Me dijo que le dicen así, así que si le dicen Luquitas, allá está, el chiquito. Eh, son trabajos que, que tienen que ver acá no, no hay mayor detalle no pero son 83 días de control y fíjense los testigos el impacto que tienen y la persistencia que tienen en, en los suelos y, y, y el trabajo que hace el producto hasta poder llegar al cierre del surco y la seguridad que eso implica estos son de estos sitios de esos 800 sitios en los últimos años que que les comentaba. Esta la verdad que no sé si es de, de Gugui Saldaña o de Eduardo Cortés. Te puse a vos después de última peleate con el INTA. Eh, esto es, fíjense un poco, HIT, que es nuestro producto líder como quemante y, y la eficacia que tiene, eh, pero tiene algunos escapes por no tener esa persistencia que hoy en día... Les contaba eh, y que hice tanto hincapié que necesita el productor. Esto es SIDUA con una soja, tal vez un poco estresada, que no terminó de, de cerrar el, el surco con 60 días. Y esto es un PPO residual, uno solo. Cuando, eh, cuando lo ponemos, tal vez eh, en una situación en la que tiene que quemar y tiene que tener persistencia, no le podemos pedir a un solo producto eso. Por eso el productor los está mezclando. Eh, en este producto en sí, con sidua, tenés la, la solución íntegra de persistencia y, y eficacia de control. Eh, esto es eh, otro trabajo de Jero en, en Tucumán, esto es, es, es testear distintas cloracetamidas contra, contra sidua y vean que es, eh, son 30 días y en este caso hay algo de gramíneas y, y de hojas anchas con muy buen perfil de control. Eh, este es un trabajo, van a ver dos slides, está abierto para ser un poco más claro, de Martina Surmendi en el norte de Córdoba con 30 días de, de persistencia. Eh, vean lo que es un HPPR, es un modo de acción muy interesante, nosotros lo conocemos porque tenemos un producto líder dentro de ese elemento. Eh, este, este comportamiento no es habitual porque un HPPD tal vez tiene mejores respuestas que esto, pero sí cuando, cuando hay maleza nacida podemos esperar, podemos esperar de, esta, de esta situación. No estamos hablando mal de los de, de este modo de acción, sino que lo que decimos es que se, se deben aplicar con cero maleza y nosotros tenemos esa ventaja. Y hoy en día con malezas como son los Amaranthus, por ejemplo, es muy difícil con una maleza que tiene un crecimiento de uno o dos centímetros por día en estos momentos pensar en que vamos a tener. El lote puesto a cero y que vamos a usar una bala de plata, que es un producto de, de este nivel, poder aplicarlo sin maleza presente. Y, y vemos cómo, cómo llega Sidua, esto es, un, es una experiencia pensando en un cultivo de, de maíz. Eh, este es el mismo ensayo, unos días de diferencia de... De, de las imágenes. Este es el aporte, fíjense, de atracina a Sidua. La verdad que este tratamiento es el, el que mejor no, nos convence y con Sidua, como veíamos en el slide anterior, podemos llegar, fíjense que estos son eh, aplicaciones y ensayos sin cultivo, y vieron que Sidua solo en el slide anterior podíamos tener un, un, una persistencia de control y una eficacia para pensar en que tranquilamente podemos ir al cierre del surco del, del cultivo de maíz. Como resumen final y para eh, no avasallarlo con tanta información, les conté al inicio que tenemos mucho, mucho material técnico para cada una de sus zonas arrancar, a estar preparados desde ahora. Y, y, y llegar al día del lanzamiento de la primera de aplicación con todos los conceptos básicos que, que se necesitan. Como resumen final, decíamos y hablé mucho tiempo de persistencia y de eficacia. Lo que buscamos es un producto, el ideal de producto, de esos que decíamos que hace 45 años que, que se lanzaron y todavía no alcanzaron a, a, a esa eficacia y esa persistencia como producto solo, lo que buscábamos es un producto que sea eficaz y persistente. Y lo que conocemos hoy en día dentro de cada uno de esos, de esos segmentos, que los comparamos y que lo ponemos a prueba asidua... Es, es, nos encontramos con esto, con cloracetamidas que tal vez alguna ha dejado de ser utilizada y otras han crecido en los últimos tiempos, y con mezclas de cloracetamidas y, y, y de PPO que, que, como resultado, tal vez tienen algunas limitancias en lo que hace a persistencia y, sobre todo, en, en eficacias porque no son tan quemantes como, como lo que esperamos de SIDUA. Y sobre todo lo que hablamos en algún momento para el caso de maíz, cómo se representa esa familia nueva de los HPPD residuales que, que nosotros tanto conocemos por, 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 por el mercado al que acompañamos. Eh, lo que decimos es que SIDUA viene a, a ofrecerle la máxima persistencia y la, más, la máxima eficacia del mercado, y es donde va a estar. O sea, dentro de, del perfil de segmento, de, dentro del perfil técnico del producto, con esa máxima eficacia y persistencia. Así que muchísimas gracias. Como les dije, es muy grato que ustedes puedan participar de este momento. Mucho trabajo a campo, mucho trabajo de técnicos y la verdad que quiero pedir un gran aplauso para nuestro equipo de técnicos de campo.